Muy buenos días desde Washington, D.C., sede de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Soy María Amparo Lasso, directora de comunicación de la OPS, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta conferencia de prensa conjunta con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para presentar la publicación titulada La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social. Se trata de la segunda publicación conjunta en el contexto de la pandemia de COVID-19 y es producto de una colaboración fructífera y de larga data entre ambas instituciones, que por supuesto cobra aún mayor relevancia hoy en el contexto de la pandemia. El trabajo complementario entre la CEPAL y la OPS permite un abordaje integral que incluye las áreas de cooperación técnica de ambos organismos. El informe que presentamos hoy actualiza la evolución de la pandemia y sus implicaciones en salud, así como sociales y económicas. Además, define escenarios potenciales sobre el control de la pandemia en el corto plazo y analiza las líneas de acción de largo plazo recomendadas para fortalecer la capacidad de respuesta de los estados. Presentarán la publicación el día de hoy la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS, y la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Las acompañan Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, y Silvain Aldighieri, director adjunto de Emergencias de Salud y gerente de Incidente para COVID-19 de la OPS. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión con presentaciones de alrededor de 20 minutos de cada una de las panelistas. Y luego daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas con los periodistas. Agradecemos a todos los representantes de medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Estaremos tomando sus preguntas a través del correo electrónico y del botón QIA en esta plataforma. Sin más, voy a dar la palabra a la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS. Adelante, doctora Etienne. Thank you, Mary Amparo. So, good morning and a warm welcome to the media and others who have joined us for the launch of this important report. I'd like to recognize Ms. Alicia Bárcena, the Executive Secretary of ECLAC, and the staff of ECLAC, the PAHO Executive Management, and PAHO staff and guests. PAHO is happy to have collaborated with ECLAC last year and again this year in joint reports that highlight the linkages between health and the economy to control the COVID-19 pandemic and retake the path towards the Sustainable Development Goals. The Pan American Health Organization is an international organization dedicated to protecting and advancing public health in the Americas. Founded in 1902, it is the world's oldest international public health agency. At 119 years, during its century plus existence, PAHO has catalyzed Pan-American cooperation that has contributed to such major regional health achievements, among them a gain of 30 years in average life expectancy since 1902, the eradication of smallpox and polio from the Americas, the elimination of endemic transmission of measles and rubella. We have also seen major reductions in infant mortality. PAHO has worked with member states to surge response capacity during public health emergencies, of which we've had many, and has invested in institutional capacities that have contributed tremendously to confront this unprecedented COVID-19 pandemic. The region of the Americas has been the epicenter of this pandemic. As of October 13, 2021, the Americas reported more than 91.7 million cases, which some 39% of global cases, and more than 2.3 million deaths, 46.3% of global deaths.
5 countries of the Americas, USA, Brazil, Mexico, Peru, and Colombia, are within the top 10 countries in the world with the highest number of cumulative deaths. However, every country in the region has been affected. We have seen also significant death rates in healthcare workers related to the lack of available protective equipment. Although all age groups have been affected in terms of cases, this graphic shows on the left side that case rates are similar between men and women, more concentrated in the 25 to 39 age group. However, in terms of mortality, the graphic shows on the right side that men have been more susceptible than women, and that the largest number of deaths occur in the 65 to 74 year age bracket. Socioeconomically disadvantaged population groups are at greater risk of infection and death from COVID-19, and this has been reported. Similarly, there is a correlation between excess mortality and the proportion of the population living in overcrowded conditions, such that the areas with the highest rate of overcrowding are those most affected by the COVID-19 pandemic. Data for 18 countries and territories of Latin America and the Caribbean on excess mortality from all causes reported that in the biennium 2020-2021, as compared to 2015-2019, show that the countries with the worst relative position in terms of the Sustainable Development Index, which includes measures of income, education, water, and sanitation, that they suffered higher levels of excess mortality from all causes in 2020. When we look at some of the, and we can go through this later, but some of the indices that go towards the Sustainable Development Index, we see that this includes 3 well-known and robust proxy indices: the GDP, the SDG targets that related to that, the years of schooling, and looks at social dimension. And it's also the access and of coverage, at least basic access and coverage to sanitation services. And that has been established, the SDI index has been established by PAHO to be used as a standard equity stratifier for the analytic exploration of SDG 3 related health inequalities, as well as to create accountability on the promise to leaving no one behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Pre-pandemic, millions lacked access to quality, comprehensive healthcare in our region. And many countries reported important access barriers, including the high burden of out-of-pocket expenditures. We therefore have seen a higher impact of the pandemic in our region as a direct consequence of these vulnerabilities. National levels of personal healthcare access and quality can be approximated by measuring the mortality rates from causes that should not be fatal in the presence of effective medical care. And we refer to this as amenable mortality. An estimated 1.7 million deaths could have been avoided in 2016 if there were accessible and quality services, leading to 1.3 million deaths in Latin America and Caribbean. In terms of access barriers to appropriate care, about 2/3 of the population in the region, 29.3%, did not access the needed care that due to different types of access barriers. That means in real terms that about 279 million people had unmet needs for healthcare.
In most countries, the percentage of people who report having forgone needed care is higher among individuals in the poorest wealth quintile than the richest 20%. The absolute wealth gap is 7.8% between the poorest 20% and the richest 20% of the population foregoing care. Of those who report foregoing appropriate care, 40.6% attribute their decision to institutional barriers, financial accommodation, availability, and geographic barriers. Personal and cultural reasons as well, their beliefs, languages, preferences, perception of their health knowledge of health is cited in some 57.9% of cases. Notwithstanding the UHC service coverage index, that's measuring progress in SDG indicator 3.8.1, this increased from a regional average of 77% in 2015 to 79% in 2017. And I may add that this was the highest increase of all WHO regions in the world. The gains in service coverage have, however, come at a major cost to individuals and their families. The incidence of catastrophic health expenditure, defined as large out-of-pocket spending in relation to household consumption or income, increased continuously between 2000 and 2015. The proportion of the population with out-of-pocket spending exceeding 10% of their household budget was 11.3% in 2015. And the proportion with out-of-pocket spending that exceeded 25% was 1.8%. So when we look at it, about 109.8 million people spent more than 10% of their household income on healthcare in 2015, and about 18 million spent more than 25%. Based on a relative poverty line defined as 60% of median daily per capita consumption or income, the percentage of the population impoverished by out-of-pocket health spending increased from 2.2% in 2015, and that is 14.6 million people. So those inequities existed well prior to the pandemic. The longstanding systemic deficiencies in our health systems and the inadequate priority that we have afforded health over the years has prolonged this health crisis due to COVID-19. The low levels of public expenditure reflected in unavailability of critical resources, human resources, infrastructure, supplies, and underfunded essential public health functions. Most of the countries in our region are well below the 6% benchmark of public expenditure in health as expressed as a percentage of GDP, and well below the OECD average in absolute terms. Fragmentation and segmentation, low resolution capacity of health networks, particularly at the first level of care, and the relative scarcity of human resources, so we do have like 20 physicians per 10,000 population on average, as compared with 35 per 10,000 in the OECD countries. All of those are expressions of lack of political priority for health and are key determinants of the impact of this pandemic in the Americas. Given scarce resources, countries were forced to respond to clinical demands from moderate to severe diseases. A great deal of the response focused on increasing hospital capacity, especially for intensive care. Data from 16 countries shows an increase of 61,100 ICU beds from March 2020 to September 2021. And this is a 99% increased capacity. However, in many countries, these ICU beds represent a reconversion of hospital beds that were already available before the pandemic. And also,
We must note that qualified human resources cannot be increased as fast as we would like. And important to note that hospital beds are only useful if qualified health professionals are available to provide the necessary care. As a result of pre-pandemic vulnerabilities, plus having to prioritize hospital care at some point of the pandemic, essential health services were interrupted in almost all of our countries. Clear evidence of interruption of essential health services, 35% of countries on average, these interruptions disproportionately affected services that were provided at the first level of care, what people refer to as at the primary care level, with consequences on equity and the implementation of primary health care. For instance, routine immunization services have been disrupted and coverage levels decline, which of itself creates a potential for a public health threat and a crisis. The impact on essential health services is especially important during a pandemic. This being the first point of contact, the area to track, trace, and isolate cases, and now for vaccination implementation. More than half of countries reported disruptive services for mental, neurological, and substance use disorders, some 60%. And immunization, some 55% of countries. Other essential health services for reproductive health, maternal, newborn, child, and adolescent health and nutrition, neglected tropical diseases, non-communicable diseases, and communicable diseases was disrupted in more than 40% of countries. That means the majority of people in our region did not have access to the basic essential health services that they require for continued health and well-being. We have witnessed tremendous technological innovation in the development of COVID-19 vaccines. However, we continue to see terrible disparities in COVID-19 vaccination coverage between countries, and explained mainly by income level. The main challenges countries faced up till now was the non-availability of vaccine doses and inequity in the access to vaccines. PAHO is already procuring vaccines in a pooled manner for member states beyond the COVAX mechanism, utilizing the revolving fund. And of course, you know that the revolving fund has 40 years of experience and response capacity, working with countries to help them calculate their demand and in ensuring that we access those vaccines that they require and help them in terms of implementing their vaccine plans. The course of the COVID-19 pandemic in the Americas remains highly uncertain. And we need to make that point over again. A prospective analysis considering possible scenarios in the short term, 6 to 9 months, can facilitate the understanding on what are the critical areas to be tackled to control the pandemic. In addition, given the possibility of infection with SARS-CoV-2 and virus transmission, even when vaccinated, and in the context of evolving variants, the short-term objective remains the reduction of hospitalizations and deaths. The possible scenarios presented in this section are a schematic representation of the situation across countries in the region. There are two actionable factors that have been chosen to better define future scenarios. One is the implementation of public health and social measures, and two, the vaccination coverage dynamics. The COVID-19 pandemic and the analysis of determinants impacting traditional vaccination coverage rates have highlighted the need to assess vaccination coverage dynamics. It is important to bear in mind that both
the performance of public health and social measures, and the vaccination coverage dynamics are dependent on, but not limited to, several conditions, including virological and epidemiological contexts, equitable, timely, and affordable access to COVID-19 vaccines and related supplies, the capacity for effective implementation of national immunization programs, and structural conditions in terms of socioeconomic, political, and finally, the sociocultural and behavioral aspect. And these conditions are further described below. Following the main two actionable factors mentioned above, three generalized epidemiological scenarios for COVID-19 can be envisaged in the short term. So let's go to graph one, which is scenario A. And remember, this is for the short term, 6 to 9 months. In this situation where there is low implementation of public health and social measures, at the same time as there is a low vaccination coverage, it is expected that high rates of community transmission will continue, generating sustained rates of hospitalization and deaths. Scenario B. This scenario depicts an epidemiological situation in which there could be a fluctuation of case incidents based on the two mentioned actionable factors. We've discussed this under B1 and B2. Let's look at scenario B1. Maintaining adequate levels of public health and social measures over time has proven to be difficult in many countries. The interaction with low vaccination levels would generate periodical increases in cases followed by hospitalization and deaths. Scenario B2, certain countries may not be able to achieve homogeneous high levels of effective vaccine coverage over time. If coupled with low public health and social measures, it is likely that spikes of cases will arise periodically. Countries in these two scenarios are likely to fall back periodically to scenario A, fluctuating back and forth depending on its situation. In scenario C, which is the last scenario, and it's the optimal one, where consistent and adequate implementation of the public health and social measures, together with increased and effective vaccination coverage, would lead to a situation in which hospitalization and deaths are reduced over time. Because of all of those uncertainties, PAHO at this time cannot predict that this pandemic will come to an end in 2022 or even 2023. All of this depends on the vaccination coverage that we are able to attain and maintain across the communities, which is our access to vaccines, but also the adherence to public health and social measures. To ensure high and equitable coverage of vaccines, we need to mitigate vaccine hesitancy and increase vaccines acceptability by accurate information campaigns and communications. Vaccination plans should be universal and sensitive to inequalities and access barriers that are within countries. And this needs to be done in a short term. We need to improve availability of products by strengthening the supply chains and regional coordination, the pooling of demands. Comprehensive planning for delivery, including financing and logistics, is going to be important, and increase regional technological capacities. We need to develop training programs for professionals for innovation in health, to create or strengthen the health research institutes, and strengthen the regulatory capacities. Of course, we need to transform health service systems based on primary health care. The universal health strategy, financial sustainability, and the role of the state are going to be important. Increased public expenditure in health and
investments in public health interventions are absolutely critical. Increased investments in the first or the primary level of care, and we need to aim for at least 30% of public expenditure in health. The strengthening stewardship and governance through essential public health functions, and increased investments to develop capacities to implement those essential public health functions, including those related to the international health regulation compliance and disaster risk reduction and management. We need to maintain an intersectoral focus towards health policy. Preparedness to implement emergency social protection and income security programs as a requirement for alleviating the depth, breadth, and duration of public health crises. We need to strengthen social, environmental, and economic protection that is related to health. We need absolutely to reduce inequities and accelerate recovery of health gains. We need intersectoral pandemic preparedness and response planning to ensure that populations remain protected in the event of future public health emergencies. And we need to accelerate digital transformation of the health sector. Promoting solidarity between countries with regards to vaccine procurement and other health technologies is absolutely necessary. At the national level, we need to stimulate dialogue between health, finance, international relations, industry, but also civil society and communities. It will be important to articulate and harmonize technical cooperation between international, regional, and national actors like PAHO, WHO, World Bank, IDB, ECLAC, health authorities, financing authorities. We must strengthen regional and sub-regional governance mechanisms in health. Stronger coordination between key stakeholders is essential, because in these challenging times, there is absolutely no room for competition among partners or even for duplication of efforts. It is together with well-coordinated collaboration that we can successfully overcome this pandemic and move forward to sustainable development. PAHO's actions are centered on building from past experiences and successes. During its more than 100 years of PAHO history, PAHO, acting with member states, have brought about many advances and achieved historical global successes. The region must now build on these for successfully confronting this pandemic and moving towards the goal of sustainable development. We need to support health systems transformation that is based on primary healthcare. And primary healthcare is not a new concept. The landmark conference in Alma Ata defined the strategy and set forth the imperatives and the actions that were necessary for achieving health and well-being for all based on the primary healthcare approach. Some countries in this region attended the 1978 Alma Ata conference. These basic tenets of primary healthcare continue to be valid today. And in PAHO, it is a cross-cutting value underpinning all of our programs and initiatives of PAHO. Just to note that primary healthcare goes beyond the first level of care. Primary healthcare is an approach. PAHO has championed primary healthcare in the Americas and in the world. You can see on this graphic, from 1978 in 2005, PAHO, under my leadership as assistant director, we championed the renewal of primary healthcare in the Americas. WHO, its World Health Report, has looked at primary healthcare now or never. And under the universal health coverage, we looked at financing
the path to universal health coverage. This was led in WHO under my direction as Assistant Director for Health. At PAHO in 2014, we launched the landmark strategy for universal access to health and universal health coverage. And that was approved unanimously by member states in 2014. And this set the direction and the framework for PAHO's technical cooperation in recent years. That too was based on the primary healthcare approach. In 2019, the report of the High-Level Commission on Universal Health in the 21st Century that looked at 40 years of Alma Ata, which was chaired by President Bachelet of Chile and Ambassador Mendez from the OAS, provided recommendations to accelerate progress towards universal health based on primary healthcare. I launched the Compact 30-30-30, Primary Healthcare for Universal Health, which was a call to action for accountability that countries by 2030 would ensure that 30% of public expenditure would go towards in health, would go towards primary healthcare, and that they would work to remove 30% of the barriers to accessing primary healthcare. The strategy for building resilient health systems and post-COVID-19 pandemic recovery to sustain and protect public health gains was unanimously approved by PAHO member states in September of 2021. The strategy defines four strategic lines of action. One, transform health systems based on a primary healthcare approach to accelerate pandemic recovery, recuperate and sustain public health gains, and to retake the path towards universal health. Two, strengthen leadership, stewardship, and governance through a renewed focus on the essential public health functions. Strengthening the capacities of the health service delivery networks to expand access and to improve preparedness and response to public health emergencies. Increase and sustain public health financing in health and social protection, included for action to address the social, environmental, and economic determinants of health. In addition, member states, United States of America, Canada, and Colombia, and endorsed by all of our member states, requested the establishment of a technical working group to support the implementation of the strategy to create synergies to promote regional collaboration and monitor implementation. PAHO will act as a secretariat and will provide expert support. The first meeting of this technical working group will take place on December 12, 2021, on the occasion of celebrating the Universal Health Day in the Americas. As we have seen with the advances in technology development, we've also noted that this region was not prepared to address its needs in terms of medicines, vaccines, and personal protective equipment. Supply chain disruptions, closure of borders, and the lack of base capacity in science and technology meant that the region was found wanting, and people died as a result. There were shortages of PPEs and diagnostics, medicines for critical care of COVID-19 patients, as well as vaccines. PAHO utilized its capacity through its emergency response capacity and its pooled procurement mechanisms for strategic public health supplies, which we call the Strategic Fund, to supply over $350 million of critical medical supplies to our member states. The Strategic Fund and its big brother, the Vaccine Revolving Fund, are the largest multi-country pooled procurement mechanism in the world. And they have since their creation in 1999 and 1978 respectively, contributed to control and elimination of diseases in the Americas. We have seen how these funds can support our member states in times of public health emergencies. And we will ensure that their capacity to leverage market dynamics accelerates deployment of medical supplies, including critical vaccines to member states. In September of this year, our member states approved a resolution to increase the manufacturing capacity in the Americas,
requesting PAHO to support intersectoral coordination at the national level to prioritize health interests, increasing the critical capacities of science and technology institutions and other key enabling functions, including regulatory capacity, and promoting collaboration in the development of regional capacities. At the request of Mexico, I launched the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies. The platform will foster research and incentivize development and manufacturing of essential and strategic health technologies in the Americas, expanding manufacturing capacities to ensure access to safe, effective, and quality products, facilitate information exchange, and foster cooperation between partners and countries, thus building solidarity in the region. The first initiative on the development through the platform is an absolute priority for this region. We have selected Argentina and Brazil to be the first countries in this platform. We called regional manufacturers, science and technology institutions to participate in an expression of interest to determine their interest in developing mRNA vaccines in the region. Frankly, I was astounded with the response. We received more than 30 formal expressions of interest from Latin America and the Caribbean, with 9 substantive proposals further developed. Earlier in September, during the second meeting of the regional platform, we announced the selection of 2 centers for our technology transfer to produce mRNA vaccines. The selected 2 centers are Biomanguinhos Institute of Technology at the Oswaldo Cruz Foundation, Brazil. The institute has a long tradition in vaccine manufacturing and has made promising advances in the development of an innovative mRNA vaccine against COVID-19. Synergium Biotech, a private sector biopharmaceutical company, was selected as a center in Argentina. Synergium will partner with Pharmaceutical M. Abstience, which belongs to the same group, to develop and manufacture active vaccine ingredients. The 2 companies have extensive experience in the production and development of vaccines and biotechnological medicines. The initiative was supported by PAHO WHO global partners, such as the Medicines Patent Pool, and we are continuing to work with them, WHO and global experts in product development. The call attracted some 30 expressions of interest from Latin American companies and scientific institutions. So we are now moving forward with similar calls of interest for adjuvants and other pharmaceutical grade reagents that are required for these technologies. And the platform will be moving to address other priority gaps in health technologies in the Americas in the future. We recognize the enormous growth in interest in vaccine production in the region, and we urge all countries and the private sector to continue in these endeavors. We as PAHO will continue to provide our technical support to these initiatives to ensure that we have the capacity to address our needs in the future. It is important that this country becomes self-sufficient, and it is important that we do so in a spirit of solidarity. Vaccine development in Latin America and the Caribbean declined during the 20th century as a result of lack of investments, inadequate development policies, and lack of regulatory capacity. In the last decade, the countries of the region have prioritized strengthening their regulatory system for medicines and other health technologies as a public health need, and important advances have been made. In 1998, PAHO created the Pan-American Network for Drug Regulation Harmonization, or PAND, P-A-N-D-H, as an initiative of member states and PAHO to support regulatory harmonization processes in the Americas. This was framed by the national and sub-regional health context
and national policies and takes into consideration the existing asymmetries. In 2006, aligned with the objectives of PANDRA, the national regulatory authorities of some countries proposed a functional approach to strengthen regulatory capacity, including the development of a qualification system to be coordinated by PAHO. And quote, the objective of this system is to facilitate the establishment of mechanisms for cooperation among regulatory authorities in the region and progress towards possible inter-institutional recognition with the consequent optimization of human and financial resources. In 2010, PAHO member countries adopted a resolution which marked a milestone for the development of regulatory systems within the Americas, formally recognizing the importance of their role within the health systems. From 2010 to 2019, we witnessed regulatory systems improve their capacities to ensure regulatory oversight of quality, safety, and efficacy of medicines. And following the mandate of 2010 resolution, PAHO launches a pioneering program of assessment and strengthening of regulatory capacities using a standardized tool that allowed not only to support countries to improve their system, but also the assessments allowed us to identify 8 authorities that work at a higher level and that were designed as national regulatory authorities of regional reference. Together, these 8 reference authorities cover 82% of the population of the Americas, but represent only 23% of the authorities in this region. 10 years on, we issued the report, Regulatory System Strengthening in the Americas, Lessons Learned from NRE, a study that offers a look at the advances of those regulatory systems of the region through the experience of Latin America reference authorities. Regulatory science is a health science that ensures that the peoples of the Americas can have access to safe, quality, and efficacious products. It encompasses areas of clinical development, manufacturing processes and qualification, assessment of clinical trials, product authorization, and post-marketing surveillance, among others. Regulatory systems are those that leverage regulatory capacity for this purpose. Our member states, recognizing the critical importance of regulatory science in product development, the authorization and post-market surveillance, as well as regular systems development across the Americas, are based on principles of regulatory convergence, they have requested PAHO to develop a regional strategy on regulatory systems development for the Americas. We will present this strategy at our next governing bodies meeting next year. And so this important work continues, and we need to scale. Through more than 40 years of the expanding program of immunization and the revolving fund, the Americas have achieved major milestones, and you can see them in the graphic, leading to, as we've said before, elimination of polio in 1994, elimination of transmission of measles, rubella and congenital rubella syndrome in 2015 and the former in 2016, and the elimination of congenital tetanus. These are firsts in the world, global firsts in any region. All countries and territories have introduced COVID-19 vaccines now. Availability through bilateral agreements, COVAX mechanisms, local production in the case of some of our countries, and donations. 33 countries received vaccine doses through COVAX, though we must say that COVAX has had some issues. More than 1.1 billion of administered doses, of which 52.9 million were distributed through COVAX. The number of persons in Latin America and the Caribbean who are now fully vaccinated is 39%. 26% of countries and territories in America have already immunized 40% of their vaccination target,
You will recall that this is a target set by the Director General of WHO that by the year end, 40% of people will be covered by vaccines. Some member states with the highest number of fully vaccinated persons per 100 persons include Uruguay at 74.4%, Chile at 73.9%, Canada at 71.4%, and Panama 59%, and USA 56%. Beyond the rollout of the COVID-19 vaccination efforts, the overall strengthening and reinvigoration of immunization programs for vaccine-protected diseases should be a cornerstone of the post-pandemic recovery process. We need to strengthen governance, leadership, and financing of immunization programs. We need to enhance monitoring of vaccine coverage and surveillance, incorporate digital intelligence strategies into routine analysis, strengthen the integration of immunization programs into the primary healthcare level towards universal health. We need to develop innovative and strategic communication approaches to build the social awareness and the trust in vaccines and to increase access to services. We need to strengthen human resources capacity for immunization programs and to use the scientific evidence to guide the decision-making and program implementation. You know, in conclusion, as we look to a future which is uncertain with regard to this pandemic, we know with certainty of the priority actions that must be implemented as we move forward. And so we invite everyone to read with attention the recommendations and guidance that this ECLAC-PAHO report provides. And we urge us all to consider the short-term actions, the implementation of public health measures and vaccination, as well as the longer-term investments that we must make in the peoples and systems of the Americas. PAHO is a specialized agency in public health in the Americas, and we are bringing to bear the wealth and depth of our expertise to tackle this epidemic, hand in hand with our member states and other agencies. And we will continue to lead health actions in this region, looking forward to ensure that we can quickly retake the path towards the achievement of the Sustainable Development Goals in 2030. Thank you. The road ahead is a long one, but we must continue in solidarity. Thank you. Muchas gracias, doctora Carissa Etienne, directora de la OPS. Damos paso ahora a la presentación de la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Adelante, señora Bárcena. Muchísimas gracias, querida María Amparo. Y bueno, como es costumbre en nuestras agencias, vamos a hablar ahora en castellano. Yo quiero en primer lugar agradecerle a Carissa Etienne una presentación muy amplia, muy interesante, la verdad, que combina el documento conjunto que hemos hecho con acciones que está haciendo la OPS, lo cual le da una, yo diría, una riqueza muy importante a este evento. Si me permiten, yo también, bueno, primero que nada quiero destacar la cooperación que hemos tenido con la OPS, que creo que ha sido muy importante para poder potenciar nuestras comunes, yo diría, capacidades, ¿verdad? Y yo me voy a abocar a presentarles a ustedes, ¿verdad? Espero que puedan verlo. Cuéntenme si pueden ver la presentación, por favor. Y... ¿sí, María Amparo, la ven? Perfecto, la vemos. Excelente, señora Alicia. Perfecto, buenísimo. Entonces, nuestro documento se llama La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social, que presentamos precisamente conjuntamente Carissa Etienne y yo misma, y nuestros equipos de trabajo. Yo quiero agradecer muy especialmente a Alberto Arenas y a James Fitzgerald, que han sido los dos contrapartes para lograr esta propuesta conjunta. Y lo que nosotros hemos dicho, este es el segundo policy brief que hacemos conjuntamente, y hemos dicho claramente que
Sin salud no hay economía, lo dijimos en el primer Policy Brief, y ahora lo que queremos remarcar es que sin salud no habrá recuperación económica sostenible, porque esta crisis sanitaria se ha prolongado, la crisis social persiste, por eso sin salud no habrá esa recuperación económica. Y es imperativo y urgente que aceleremos los procesos de vacunación, y tenemos que superar las falencias iniciales, ¿verdad? Porque sí las tuvimos, y por lo tanto a nivel internacional y a nivel regional tenemos que superar aquello. Y por lo tanto es imperativo acelerar enfoques integradores, ¿verdad? De manera tal que podamos entender a la salud no necesariamente separada de la economía, de la protección social y de las finanzas. Esto es lo que nos parece crucial, y ahí es donde el aporte de la CEPAL creo que puede ser crucial. Aprovechar la ventana de oportunidad para reestructurar los sistemas de salud y avanzar hacia sistemas universales, solidarios y resilientes. Ahí, obviamente, la OPS tiene una gran experiencia y creo que, pero tenemos que ser muy firmes en que hay que reestructurar los sistemas de salud. El rol del Estado, yo creo que esto es algo que tenemos que enfatizar, y que el Estado tiene y ha tenido el desafío y el rol de procurar vacunas, de mantener las transferencias de emergencia a poblaciones vulnerables, de acelerar la inversión pública en los sistemas de salud y de garantizar, y este es un rol muy importante, la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social, por supuesto, incluyendo la salud. Creo que CEPAL y OPS estamos uniendo esfuerzos para apoyar los planes de vacunación en la región, para procurar el acceso más amplio a vacunas, asegurando que estas lleguen a todos, porque todavía tenemos graves asimetrías dentro de la región, y para avanzar, por cierto, estratégicamente en crear capacidades propias para la producción de vacunas y medicamentos. En esto, la CEPAL tiene una amplia experiencia, sobre todo en lo que se refiere a la producción, a la manufactura, al desarrollo industrial, porque de eso estamos hablando. Desarrollar capacidades propias para la producción de vacunas y medicamentos es parte de una política industrial. A nivel regional, vemos que el sector farmacéutico, ¿verdad? Bueno, esto queremos hacerlo a nivel regional, por supuesto, porque el sector farmacéutico es clave para el desarrollo, y así lo han demostrado los países desarrollados. Los impactos de la crisis en la economía y las dimensiones claves del desarrollo social, ustedes lo encontrarán en este documento, sobre todo en los apartados 2 y 3, que, perdón, el 1 y el 3, que son los que a mí me corresponde hoy analizar. Primero que nada, nuestra región fue una de las más severamente afectadas del mundo en desarrollo, con solo 8,4% de la población mundial. Tenemos casos confirmados de 18,5, muertes de 30,3. O sea, hay una sobrerepresentación en términos de casos, ¿verdad? Con las muertes de 45.7 millones de personas y con casos, ¿verdad? Y muertes de 1,3 millones de personas, como ya Carissa claramente lo ha manifestado. Pero estos efectos que los vemos en salud también han sido, digamos, en cierta medida hemos tratado de encontrar las razones por las que esta situación se ha presentado. Y una de ellas es que, sin duda, nuestra región tiene una urbanización de 80%, y la verdad es que la mortalidad ha sido más alta en aquellos municipios que tienen mayores niveles de hacinamiento y menos acceso a servicios básicos, ¿verdad? Agua potable, saneamiento, y un tercio de los hogares pobres de nuestra región viven en condiciones de hacinamiento, con tres o más personas en una sola habitación. Nosotros aquí lo vemos, que los pobres extremos, ¿verdad?, están en esta condición de casi 55,4, 55,1, que están en esta condición. Y por lo tanto, el vínculo entre salud, protección social y provisión de bienes públicos es central, sobre todo porque la población más vulnerable es la que mayor índice de comorbilidades presenta. Por lo tanto, tenemos que contar con políticas más integrales de salud, economía y protección social, y sobre todo articular los sistemas de salud primaria. Ya lo dijo también Carissa, que me parece fundamental, porque la salud primaria debemos avanzar hacia una cobertura universal y también en los sistemas de protección social. Mucha gente que no tenía
cobertura, que no tenía seguro médico, que no tenía pensiones incluso, y acceso a los servicios sociales de salud. También en términos económicos, esta ha sido la región más afectada. Miren ustedes que en 2020, la verdad que el PIB cayó 6,8, pero aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que es la región más afectada del mundo. Digamos, vemos que es la que más cayó, incluso más que África subsahariana, que cayó menos 1,8, o que las economías avanzadas, que cayeron 4,6, nosotros 6,8. Y en términos de pérdida de empleo también, nuestra región perdió 9% en 2020, ¿verdad? Y fuimos la región más afectada en términos de pérdida de empleo. Y el retroceso, ¿verdad? Un retroceso enorme, sobre todo en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Vean ustedes que la verdad, en 2020, entre 2019 y 2020, la variación fue muy importante, aumentando significativamente la tasa de ocupación de las mujeres. Las mujeres perdieron empleos y, desde luego, ya no volvieron al mercado de trabajo, precisamente por la enorme carga de cuidados que tenían en sus hogares. Por lo tanto, la tasa de desocupación aumenta más en las mujeres, lo mismo que la tasa de participación, que disminuye en el caso de las mujeres. Aquí ustedes lo ven claramente. Aquí vemos este 9%, cómo se desagrega. Sin duda, la tasa de participación cae, es decir, la gente deja de buscar empleo, ¿verdad? Y por otro lado, la tasa de desocupación también. Ahora, la crisis social, digamos, también fue tremenda, ¿verdad? Y se mantuvieron niveles muy altos de pobreza, pobreza extrema y desigualdad. La crisis social, a pesar de que estamos viviendo este año una recuperación, porque es verdad, estamos ante un rebote estadístico en realidad, donde esperamos cifras muy altas de crecimiento, ¿verdad? De 5,9 en nuestra región. No alcanzamos a recuperar la pérdida de 6,8, pero además no recuperamos, la verdad, ni el empleo en su totalidad, y también se mantienen estos niveles muy altos de pobreza. Aquí tenemos que las personas en situación de pobreza alcanzan 78 millones de personas, 8 millones más que en 2019, y las personas en situación de pobreza llegan a 209, estamos hablando de 22 millones más que el año anterior, y la desigualdad también incrementó el coeficiente de Gini en 2,9. Es probable que se mantengan estos niveles muy altos, y por lo tanto es urgente que los países, los gobiernos, mantengan las transferencias de emergencia y las medidas de protección social. Aquí nosotros hacemos dos escenarios. Uno, si no hay continuidad de transferencias, que es la línea amarilla, la pobreza aumentaría, ¿verdad? Incluso más en 2021, y la pobreza extrema también. Por lo tanto, nuestra propuesta es que al menos se continúe con el 50% de las transferencias, que implican un aumento en la pobreza extrema y un mantenimiento de la pobreza por su parte. Ahora, estas no son cifras alentadoras, pero creemos que al menos los gobiernos pueden apoyar en mitigar la crecida, el aumento de la pobreza. La crisis ha sido tremenda en términos de educación. Nosotros a esto le hemos denominado una crisis silenciosa. Ayer presentamos, junto con la UNESCO y la UNICEF, ¿verdad?, el riesgo que tiene la región de una generación perdida, y que esto debe abordarse con urgencia, porque aquí vemos con mucha claridad que se perdió prácticamente un año académico, ¿verdad?, en prácticamente todos los países. Las barras anaranjadas nos muestran que las escuelas estuvieron parcialmente cerradas un gran número de meses, y por supuesto totalmente cerradas un número de meses. Ha tenido un periodo muy largo de cierre completo parcial, y un promedio, ¿verdad?, de cierre mayor a un año académico, 40 semanas. 167 millones de estudiantes perdieron hasta un año de escolaridad potencial, y esto presencial, perdón, con un impacto enorme en su aprendizaje. Y esto realmente con mucho efecto, dada la brecha digital. Nosotros en América Latina y el Caribe tenemos 66 millones de hogares no conectados a Internet suficientemente. Por lo tanto, hasta claramente la teleeducación y la telesalud
¿verdad? Tampoco ha sido posible llevarla a cabo durante esta pandemia. El cierre de las escuelas, además, tiene impactos que han ido más allá del aprendizaje. Miren ustedes, en este gráfico nosotros presentamos cómo prácticamente 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes están en riesgo de abandono escolar. Y hacemos una desagregación de este número total, ¿verdad? En la educación terciaria, alta secundaria, baja, primaria y preprimaria. Y los dos segmentos donde vemos mayor riesgo es en la terciaria. Definitivamente el abandono escolar puede darse fuertemente en esta etapa escolar. Y por supuesto, los que más se han afectado son la preprimaria, con las dificultades de conectar a los niños pequeños, ¿verdad?, a la teleeducación. Y esto ha tenido muy fuerte impacto en la alimentación, en la nutrición, en la salud mental, y ha expuesto a estos grupos y a los jóvenes, a los niños y a las niñas, también a distintos tipos de violencia. La pobreza infantil en 2020 afectó a 51,3% de la población, es decir, a 91 millones de niñas, niños y adolescentes. Es decir, la pobreza en nuestra región tiene rostro de niño y de niña. Y las escuelas, además, son también una vía muy importante para ayudar a las tareas de cuidado, de alimentación, de salud, que ahora recaen fuertemente, sobre todo, en las mujeres. La región ha experimentado y ha enfrentado, en realidad, la pandemia nos encuentra a la región con un sector de salud fragmentado, segmentado y con un subfinanciamiento crónico. Ya Carissa presentó el tema del subfinanciamiento en términos de PIB per cápita. Yo aquí lo hago en función del gasto público y privado en salud sobre el PIB. Y aquí vemos que el gasto público, solamente hay dos países que superan el 6% en gasto público en salud, que son Cuba y Uruguay. En tanto que vemos que el resto de los países, hay en el otro lado, ¿verdad? Haití, por ejemplo, es mayor la proporción del gasto privado que el gasto público. Y por lo tanto, vemos que esto es gravísimo. Nosotros vemos que en nuestra región el promedio de gasto público es de 3,8%, cuando la OMS recomienda 6, solo dos países logran ese 6, que es Cuba y Uruguay, el resto no lo logra, y por supuesto hay algunos que se acercan mucho, como Argentina, Costa Rica, en fin, pero aún así vemos que no estamos en este rubro, y los países de la OCDE están cercanos al 7% del PIB. Y el subfinanciamiento se refleja en la baja capacidad de los sistemas de salud. En este gráfico nosotros vemos el cuadrante de la derecha superior, que es el cuadrante virtuoso. Ahí vemos que se encuentran sobre todo los países de la OCDE, y lo que estamos aquí midiendo es cuántos médicos por 10,000 habitantes y cuántas camas hospitalarias por 1,000 habitantes. Y ahí vemos que los países de la OCDE están ahí. Por supuesto, vemos que Reino Unido y España están por debajo de camas hospitalarias, pero en términos de médicos sí están en las cifras recomendadas por la OMS, que son 30 médicos por cada 10,000 habitantes. Pero vean el caso de América Latina, que está en el cuadrante de la izquierda abajo, que es el cuadrante, pues yo diría, tremendo, ¿verdad? Que es, digamos, realmente un cuadrante que nos indica que no tenemos ni las camas suficientes ni los médicos suficientes, y por lo tanto hay muchas tareas que hacer. El alto gasto de bolsillo, ¿verdad? Aquí esto es tremendo, y aquí lo que estamos comparando es que a medida que hay mayor gasto público, obviamente gasto público en salud, mayor acceso, por cierto, a la salud pública, universal y demás, es menor el gasto de bolsillo. Pero aquí lo que vemos es que en nuestra región el gasto de bolsillo es verdaderamente casi 33,6% del gasto total en salud. Es decir, las familias están gastando mucho en la salud, y por lo tanto, que es el componente principal, por cierto, del gasto privado, por cierto. Y por otro lado, vemos que en la OCDE pues es un 21%. Tienen más cobertura, tienen más acceso, y en nuestros países prácticamente no. Obviamente hay casos como Cuba, Colombia, Uruguay, que sí tienen gastos de bolsillo menores
al resto de la región. Pero este es un tema, miren el caso de Guatemala, Granada, Honduras, San Kitts, Barbados, altos costos de bolsillo, una alta dependencia del gasto de bolsillo. Y otra de las debilidades que se evidenció en esta pandemia es la alta dependencia regional de las importaciones de los productos farmacéuticos importantes para la pandemia, ¿verdad? Nuestra región produce, por ejemplo, medicamentos genéricos, pero no necesariamente para lo que requería esta pandemia, tanto en productos farmacéuticos como también en principios activos. La verdad es que la región tiene un saldo negativo en relación a las importaciones. Miren ustedes, realmente hay un persistente déficit en el sector farmacéutico que deriva obviamente en una limitada posibilidad de abastecimiento de medicamentos y vacunas. Y la dependencia con el exterior ha sido creciente y se ha manifestado en el déficit comercial cada vez mayor, como lo pueden ver ustedes aquí. Nuestra región exporta, pero importa mucho más con un saldo claramente negativo. Ha habido además un acaparamiento de las vacunas por parte de los países desarrollados. Esto no lo podemos negar. Y los países de la región entonces han enfrentado este tema individualmente, de manera fragmentada. Por eso el llamado que hacemos hoy es cómo unimos esfuerzos para realmente lograr que nuestros países puedan desarrollar estrategias conjuntas. Pero aquí vemos la tremenda realidad de la asimetría global, en donde vemos que la Unión Europea, ¿verdad?, tiene verdaderamente el 20% de las compras totales de vacunas, cuando tiene el 5,7% de la población. Estados Unidos el 10,3 con 4,2 y así sucesivamente. Y vemos que los países desarrollados, ¿verdad?, han realmente acaparado dosis, ¿verdad?, los países de altos ingresos, que con el 13% de la población han comprometido 39% de las vacunas. Esto ha ido cambiando, pero muy gradualmente, ¿verdad? Y la mayoría de las dosis que se entregaron a nuestra región respondieron a negociaciones bilaterales, observándose realmente esta fragmentación regional. Y esto pues nos lleva a la situación en la que estamos hoy, ¿verdad? Que la región no va a alcanzar el 70% del total de su población vacunada. Ya vimos el gráfico que presentó Carissa y vemos realmente que hay muy pocos países que están sobre el 70% de su población totalmente vacunada, con esquema completo, por cierto, o sea, con las dos vacunas o el esquema completo, cualquiera que este sea, y no lo vamos a hacer para toda la región. Y vemos que la mayoría de los países no superan el 40% del total de su población con el esquema completo de vacunas. Y la cobertura que ha avanzado en las últimas semanas, y esperamos que se mantenga esta velocidad en el último trimestre de 2021. Pero aún así, el escenario que vemos es que 11 países podrían tener la posibilidad de vacunar al 70% de su población con esquema completo este año y mediados de 2022. 7 países solo lo podrían hacer a finales de 2022, pero 15, y ahí es donde tenemos que poner el foco, solo lo podrían lograr en 2023. Y por eso tenemos que actuar con rapidez y acelerar la acción. ¿Qué recomendaciones de política para controlar la crisis sanitaria y avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad contiene nuestro informe conjunto? Bueno, en primer lugar, miren ustedes, este gráfico es muy decidor. El rol del Estado ha sido fundamental, no cabe duda. La línea amarilla nos dice el índice de medidas de salud pública que tomaron los estados, ¿verdad? Estamos hablando de 28 países de América Latina y el Caribe. Estas medidas han sido muy importantes, pero son medidas básicamente de distanciamiento físico, de confinamiento, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, y estas medidas se tomaron sobre todo cuando los casos, que es la línea azul, ¿verdad?, casos diarios comenzaron a aumentar en forma exponencial y por lo tanto las medidas se fueron volviendo cada día más restrictivas. Y esto lógicamente tuvo una gran repercusión en la actividad económica. Lo interesante es que la combinación, cuando empieza la vacunación, ¿verdad?, cuando ya empezamos a avanzar en la vacunación
y llegamos al 20% de la población vacunada, ¿verdad? Más o menos, yo diría, en septiembre aproximadamente, en promedio en la región, ¿verdad? 20%. Ahí entonces se nota este efecto combinado de las medidas del Estado y cae el número de casos diarios. Entonces, ahí vemos claramente que es tan relevante el papel del Estado, porque el papel del Estado es regulatorio por un lado, pero por otro también, en este caso específico, el poder contar con las vacunas para poder avanzar en la vacunación de toda la población. Y claro, nosotros a nivel regional nos ha dejado el aprendizaje duro, realmente duro, de la importancia de avanzar en la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias. No nos podemos seguir quedando atrás y esta es una urgencia. Y también, obviamente, la centralidad del Estado es fundamental para lograr una mayor inversión y reestructurar los sistemas de salud con un foco claro en la atención primaria. Yo coincido, y aquí la OPS y nosotros creo que hemos hecho una causa común en que se requiere acelerar la inversión pública para la salud, avanzar en el gasto público, llegar a esta meta del 6% del PIB, ¿verdad? Y disminuir con ello el gasto de bolsillo y, por otro lado, darle prioridad a los sistemas de atención primaria, porque ahí es donde se puede lograr la prevención y la atención a las comunidades, y esto con sostenibilidad financiera. Entonces, aquí comparamos el gasto público en salud, 3,8, debemos llegar a 6, que es la línea verde, y debemos reducir, claro que se ha ido reduciendo, a medida que aumenta el gasto público, pues se reduce el gasto de bolsillo, y aquí lo que queremos es que haya un desacople realmente entre el gasto público y el gasto de bolsillo. Obviamente, ambos tienen series distintas, ¿verdad? Estamos comparando el gasto público con la serie de la derecha, el gasto privado con la serie, perdón, con la serie de la izquierda, disculpen, y el gasto privado con la serie de la derecha. Pero lo que queremos mostrar es que queremos el desacople, eso es lo que nos interesa. Y además, cómo lograr que el Estado mantenga estas medidas de protección social emergentes, pero por otro lado, que tenga políticas fiscales expansivas, que aumente la inversión pública en varios rubros, pero no cabe duda que en el sector salud, por ejemplo. Pero miren, la situación de nuestra región es dramática porque nuestra región invierte 17,6% del PIB, la línea roja. Ese es el ratio, la inversión respecto al PIB que hace nuestra región, inversión privada y pública, por cierto. Somos la región que menos invierte de todo el mundo. Veamos las economías desarrolladas, invierten 22%, ya no necesitan tanto, además. El mundo promedio 26,3% y las economías emergentes 32,9%. Nosotros debemos incrementar por lo menos 9 puntos porcentuales para llegar al menos al promedio mundial. Y esto significa políticas fiscales expansivas para sostener justamente la protección social de urgencia y la inversión que está, como ya vimos, en su mínimo en las últimas 3 décadas, o sea, estamos hablando desde 1990, no hemos logrado superar esta tremenda decrecimiento o poca importancia que le hemos dado a la inversión tanto pública como privada. Mantener las transferencias de emergencia, como ya vimos, apoyar a los sectores productivos, porque si no, podemos apoyar la demanda en los hogares, pero también necesitamos apoyar a los sectores que están produciendo, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque además, no lo dije antes, pero el sector de empleo, el mercado laboral más afectado ha sido el informal. En esta oportunidad no fue el formal, fue el informal. Y mucho de este empleo está justamente en las micro, pequeñas y medianas empresas. El aumento del espacio fiscal es fundamental a partir de ingresos fiscales, ¿verdad? Que combatir la evasión fiscal, lo hemos dicho y lo repetimos hoy fuerte y claro, y la reducción de gastos tributarios, es decir, esa renuncia tributaria que hacen los estados
para favorecer a empresas o organizaciones, hay que revisarlas por lo menos y reducirlas, porque, a ver, la evasión fiscal llega a 6,1% del PIB en la región y los gastos tributarios un 3,7% del PIB. Ahí hay espacio. Y, por cierto, una recaudación progresiva que parta de la base de robustecer y extender el alcance de los impuestos sobre la renta, sobre todo en aquellos países que lo tienen muy bajo, la propiedad y el patrimonio, nos parece muy importante. Y también hemos recomendado en varias oportunidades la forma de equipararnos a estándares internacionales en términos de regalías, por ejemplo, regalías mineras, de digamos, mineras, hidrocarburíferas, para que toda la región no vaya al race to the bottom, sino realmente vaya a hacia los mejores estándares internacionales. Y lo mismo en economía digital, en bienes y servicios que causan daños ambientales o a la salud pública. Es decir, en la CEPAL también vemos que la sostenibilidad financiera es importante. Pedimos más inversión y gasto, ¿verdad? Pero a la vez también tenemos propuestas para incrementar los ingresos tributarios. Una recuperación transformadora exige la reestructuración de los sistemas de salud y un estado de bienestar fortalecido. La verdad, necesitamos un estado que garantice la cobertura universal, la gratuidad y la calidad en los servicios de atención primaria, que priorice políticas redistributivas y solidarias con enfoque de derecho, no dejar a nadie atrás, como nos llama la Agenda 2030, construir un sistema de protección social universal y sostenible en el marco de sociedades del cuidado, ¿verdad? No que las mujeres sean a cargo del cuidado, sino que la sociedad toda sea una sociedad del cuidado. Fortalecer a las instituciones, no cabe duda. Ahí hay una tarea muy importante, instituciones que además ejercen responsabilidades regulatorias y las alianzas público-privadas orientadas hacia políticas industriales y tecnológicas para apoyar sectores dinamizadores del complejo de salud. Esto es producción de vacunas, medicamentos, equipamiento, cadenas de valor, y hay que hacerlo con un enfoque regional. Y esto, por supuesto, va a requerir un pacto social centrado en derechos y también vinculado a un pacto fiscal, como ya lo dijimos antes, que garantice la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. No podemos hacerlo ahora y dejar de hacerlo en un año o dos, de protección social y que se construya un verdadero estado de bienestar. ¿Qué oportunidades vemos de cooperación regional? Y esto me parece muy importante en el marco de esta acción conjunta que estamos emprendiendo la CEPAL y la OPS. El imperativo de mayor cooperación regional. No podemos, creo que la pandemia nos mostró que actuar unilateralmente en el abastecimiento de vacunas y medicamentos no resultó eficaz en un mundo globalizado. Tampoco podemos crear islas de inmunidad dejando a varios países fuera del escenario de vacunación total. Y también este subfinanciamiento crónico de la investigación y el desarrollo tecnológico, la debilidad de nuestras políticas industriales que no nos permitieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala regional. O sea, si estamos hablando de la producción de vacunas, de la industrialización, de movernos a mejores niveles de producción de farma, estamos hablando de escala. No podemos pedirle a un país pequeño que haga la producción de vacunas. Esto tiene que ser un ejercicio de integración regional y subregional que garantice mayor autonomía productiva, acceso universal a vacunas, pero también que encadene valor. Hay países que producen, por ejemplo, insumos médicos muy importantes que podemos así generar estas cadenas de valor regionales y subregionales. Y la verdad es que a nivel de nuestra región requerimos cerrar estas asimetrías porque dentro de nuestra región tenemos graves asimetrías y para ello la cooperación regional y subregional puede ayudarnos a superar el déficit de solidaridad internacional que enfrentamos al inicio de esta pandemia. En el corto plazo, es urgente entonces cooperar para garantizar el acceso a vacunas, avanzar en la vacunación de toda la población. Por lo tanto, ampliar la compra de vacunas, ni hablar. Y hay que apuntalar los mecanismos disponibles como el Fondo Rotatorio de OPS y COVAX, ¿verdad?
Urge, urge, y debemos nosotros urgir donaciones a países de la región y fuera de la región que tienen excedentes de vacunas y superar el déficit que hemos enfrentado. Miren, ya México ha donado muchas vacunas, vemos que Estados Unidos está en ese proceso, pero la verdad es que requerimos mayor velocidad en estas donaciones. Acelerar además la cooperación para universalizar la inoculación y fortaleciendo estos sistemas de atención primaria con base en la experiencia que ya tiene la OPS en todos los países, reforzando campañas de vacunación y comunicación pública para lograr una mayor aceptación, ¿verdad?, y seguimiento de la población vacunada, obviamente con sensibilidad a la diferencia y a las culturas pertinentes. Urge mayor coordinación regional para lograr autosuficiencia sanitaria y enfrentar futuras crisis. Ni hablar, la pandemia nos está abriendo una ventana de oportunidad para la producción de vacunas y medicamentos en la región y reducir nuestra dependencia externa. Pero necesitamos la convergencia de actores públicos, empresariales, académicos, para desarrollar una industria farmacéutica regional, apuntalando este mercado regional de gran escala y promoviendo estas cadenas regionales de valor. Obviamente esto requiere mayor integración y coordinación regional, y ese es el llamado que hacemos a los países. Mayor integración con una visión pragmática en donde podamos avanzar en la armonización y reconocimiento regulatorio mutuo, en la creación de una plataforma regional de ensayos clínicos y una red de investigación y desarrollo que apuntale los sistemas de salud. Creo que la CEPAL y OPS, junto con otras organizaciones, ¿verdad?, ponemos a disposición nuestras capacidades, instrumentos y plataformas intergubernamentales para apoyar a los países de la región en el fortalecimiento de capacidades productivas y tecnológicas y para facilitar la mejor articulación de sectores públicos, empresarial y académico. Para ello, la verdad, nosotros hemos colaborado con la CELAC en este Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe. Y también, por supuesto, como ya lo presentó ampliamente Carissa Etienne, ellos cuentan a la OPS con la Plataforma Regional para el Avance en la Producción de Vacunas y otras tecnologías sanitarias. Y además nos ha presentado la hoja de ruta de la OPS para alcanzar esta posibilidad. Yo simplemente quiero contarles un poco que este Plan de Autosuficiencia Sanitaria nos fue solicitado por la Presidencia Pro Tempore de la CELAC, que es México, para justamente avanzar y prepararnos para futuras emergencias, para esta y futuras emergencias, y garantizar a corto plazo el acceso a vacunas. Y nos pidieron que hiciéramos un inventario de capacidades tecnológicas industriales en el complejo de la salud. Y por lo tanto, nosotros hemos hecho pues una serie de acciones, ¿verdad?, para poder llegar a este inventario de capacidades y presentar a los países el 18 de septiembre de 2021, este plan, son lineamientos y propuestas del Plan de Autosuficiencia Sanitaria, que tiene básicamente dos miradas, ¿verdad? Al corto plazo, acelerar procesos de vacunación para tener más acceso e inoculación. Ahí, obviamente, la OPS y sus mecanismos juegan un papel muy importante, pero también los países quieren tomar acciones ellos mismos para generar una posibilidad de compras conjuntas, etcétera. Y, por supuesto, a mediano plazo, cómo fortalecemos las capacidades tecnológicas y productivas. Obviamente, el primer paso es asegurar un mercado de gran escala, fortalecer la investigación y facilitar la producción. Nosotros presentamos estas líneas de acción, ¿verdad? Mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio, que sin duda es fundamental, plataforma de ensayos clínicos, porque en nuestra región vamos a ver, y mecanismos de inmediatos de compras a nivel regional. Pero para poder realmente avanzar en la producción de vacunas, se requiere generar y crear consorcios público-privados. Y desde luego hay que analizar las flexibilidades normativas respecto a la propiedad intelectual y ver cuáles más necesitamos. Y por supuesto, pues un mercado regional, ¿verdad? Que exista, que esté ahí y que lo podamos medir. Nosotros simplemente hemos hecho una evaluación muy, yo diría, completa sobre la industria farmacéutica en nuestra región. Y vemos que son las líderes del cambio tecnológico a nivel mundial, pero en nuestra región solo representan el 8%.
en el mundo 51. Y en nuestra región son las empresas transnacionales las que concentran el mercado de medicamentos con patentes, y, o sea, medicamentos avanzados, ¿no?, de última generación. Y las empresas de capital nacionales tienen más peso en genéricos y biosimilares, y por eso creemos que hay que movernos hacia transparencia en los mercados farmacéuticos. Es una industria importantísima porque contribuye fuertemente al crecimiento, a la economía, a la productividad, ¿verdad? Los salarios son mucho más altos y la composición de género es muy interesante. Eso lo hemos analizado a detalle, porque desarrollar esta industria no solo es bueno para tener disponibilidad de medicamentos, vacunas, equipos, sino que es bueno para la economía y para la igualdad. Así es que nosotros entregamos este plan, CELAC lo adoptó por unanimidad, y hay tres acciones inmediatas, que es coordinación entre entidades reguladoras nacionales, segundo, un mecanismo de compra para lograr el acceso universal que complemente COVAX y el fondo rotatorio de OPS, y tercero, una plataforma regional de ensayos clínicos. Y a mediano plazo, obviamente, ver, analizar los consorcios, trabajar con las cámaras industriales, en fin, para ver cómo podemos ir generando, o más bien, yo diría, fortaleciendo los consorcios que ya han comenzado a operar, como lo dijo Carissa, Argentina, Brasil, siendo algunos de los primeros, y México, sin duda, y desde luego, la CELAC, por cierto, designó a un comisionado de cada país para definir los siguientes pasos y las modalidades financieras. Entonces, en materia de convergencia y reconocimiento regulatorio, hemos tenido ya un diálogo con las 6 agencias reguladoras de nivel 4, y ahí participó, por supuesto, la OPS, y por ello creemos que estas entidades regulatorias de nivel 6, que ya están muy avanzadas, pueden ser la base para poder avanzar en esta red panamericana para la armonización de la reglamentación farmacéutica y para poder avanzar también a nivel subregional. Y también la plataforma de ensayos clínicos. Y esto lo destaco porque nuestra región participó en 614 ensayos clínicos, en 230 estudios, es decir, con 125 patrocinadores primarios, pero todos lo hicieron a nivel individual. Lo que estamos proponiendo ahora es que se haga una plataforma regional de ensayos clínicos que nos permita y nos habilite a tener mayor poder de negociación, porque sin ensayo clínico de nivel 3, de fase 3, no hay vacunas. Y por último, la creación de consorcios. Yo creo que esto es muy importante entender que para desarrollar vacunas vamos a requerir sin duda, primero, un despliegue de recursos económicos y humanos, ¿verdad? Diversificar y consolidar las plataformas que ya existen y aumentar la participación regional en instancias de I+D. Ahí, por cierto, hay que ver cuáles son los consorcios que ya cuenta la región para ver si podemos avanzar hacia una mayor producción. Aquí los acuerdos actuales, ¿verdad?, que ya existen, son por donde podemos tener el punto de partida para la coproducción de vacunas que han sido desarrolladas en países desarrollados, pero también vacunas que han sido desarrolladas en nuestra región, como el caso de Cuba. Y desde luego, desde la CEPAL, ponemos a disposición nuestras capacidades para entender las flexibilidades actuales que existen en propiedad intelectual, pero también aquellas que requerimos, cuáles son las que necesitamos, y para ello hemos hecho un análisis muy detallado de las patentes y de qué requerimos. Y por cierto, tenemos que articular un sistema de compras públicas nacionales para crear este mercado regional, y creo que esto es posible. Y esto es justamente lo que creo que la OPS, la CEPAL, podemos hacer en forma conjunta con los mecanismos subregionales de integración, con los bancos, con el sector privado, con las entidades académicas. Esto es urgente, y la verdad, lo que necesitamos es potenciar las capacidades de nuestra región para lograr finalmente un acceso igualitario y universal. De eso se trata, apoyando la atención primaria en la salud, porque eso es lo que le llega a la gente, y promoviendo sin duda el fortalecimiento de todo el complejo de la salud en la región. Muchísimas gracias por su atención. Querida Carissa, queridos colegas de la OPS,
un honor participar con ustedes, un honor colaborar juntos, porque creo que eso nos hace más fuertes. Muchas gracias, María Amparo. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, muchísimas gracias por esta presentación tan amplia, completa, igual que la de la doctora Carissa Etienne, la directora de OPS. Es un privilegio tener estas presentaciones de parte de nuestras distinguidas panelistas. Y ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas e inquietudes de los periodistas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar con una pregunta para la doctora Etienne y después otra pregunta para la señora Bárcena, esto como inicio. Doctora Etienne, la pregunta para usted viene de Gisela Salomón, de la Associated Press Service. ¿Se puede salir de la pandemia sin recursos económicos? ¿Quién debe aportarlos? ¿Cómo se obtienen? ¿Cuánto dinero necesita la región para controlar la pandemia? ¿Cómo se hace para salir del estancamiento económico si no se controla la pandemia? Adelante, doctora Etienne. So thank you, Gisela, for this really very important question. And as we've said, you know, today countries need to accelerate vaccination and to maintain their public health and social measures if they are to control the spread of the virus and minimize its impact in the health of their population. And this is a crucial step. What is clear is that financial resources are needed now and will also be needed in the future to overcome the pandemic. And you saw some of the slides that ECLAC presented through Alicia. The health, economic, and social consequences of the prolonged crisis are enormous. And they call for increased investments, not only in health, but in several areas. With regards to vaccination, it's not just merely the cost of the vaccines. We must also factor the cost of the doses actually reaching people's arms. So it needs supplies. We need to be able to have healthcare workers. And this cost varies greatly. And the data from national vaccination plans of our region shows that it averages somewhere about US$2 per dose. And that excludes ultra cold chain requirements and the additional human resources that would be required. We estimate that the cost of COVID-19 vaccination plans for the countries of the region, and those are where, that is where we have data, averages about 7.5% of the total public expenditure in health. From the 2018 data, we see a context of countries that are already facing severe financial resource limitations, with an average public expenditure in health of 4% of their GDP. That's well below at 6% of the GDP that has been highlighted both by Alicia and myself. That was agreed in 2014 in the PAHO regional strategy for universal access to health and universal health coverage. Most of these investments related to the health sector will necessarily have to come from the public sources, that is government spending. And that case was well articulated by Alicia. And this is especially challenging given the circumstances of low economic growth and the decrease in public revenues. Most countries have already made substantial efforts to reinforce expenditures in health within their public budgets and to increase the allocation of resources for vaccinations. They have also worked to increase health services capacities to manage the cases of COVID-19. But these remarkable efforts will need to be heightened and sustained over a longer period than they initially expected. And so many governments will have to resort to international cooperation to help deal with some of these expenditures. It is lucky that partners like the World Bank and the Inter-American Development Bank have offered soft lines of credits or even concessional
grants to assist governments in this fight. But it requires a sustained political commitment to ensure that sufficient resources are placed from the public purse to health. As the region most affected by the pandemic, we will not overcome the economic stagnation that was produced by the pandemic without controlling the health impacts of the pandemic. This has been repeated. And this was mentioned in our collaborative document with ECLAC last year. And it is now reaffirmed in the one we are presenting now. We need our governments to accept that health is not merely a social sector, that health is a contributor to economic and sustainable development. Thank you. Muchas gracias. Doctora Etienne, tenemos la siguiente pregunta para la señora Alicia Bárcena. Viene también de Gisela Salomón de la Associated Press y dice así: durante la pandemia, los países se han endeudado a niveles sin precedentes y cuentan con escasos recursos económicos. Los economistas aseguran que es necesario hacer reformas estructurales para alentar el crecimiento y los médicos dicen que es necesario invertir más en el sistema sanitario para poder controlar el virus. ¿Cuál es la prioridad en América Latina y el Caribe? Adelante, señora Bárcena. Muchas gracias y bueno, complementando ya lo que ha dicho la doctora Etienne, efectivamente los países han tenido que sortear la exigencia de mayores gastos en un contexto de menores ingresos, ¿verdad? Y esta exigencia pues se ha hecho a través de la deuda, ¿verdad? Entonces, de hecho, en 2020 fue el récord en términos de gasto público que aumentó desde un 21,4% a 24,7%, o sea, estamos hablando casi de 3,3 puntos más entre 2019 y 2020, y esto lo hicieron los gobiernos para financiar sobre todo subsidios y transferencias frente a la crisis, y también para apuntalar el sector salud, que sobre todo en aquellos países donde había falencias en el sistema de atención primaria, que no es en todos los casos. Entonces, sí, efectivamente la región enfrenta un mayor nivel de endeudamiento público. De hecho, la deuda pública bruta del gobierno central alcanzó 56,3% del PIB, o sea, un incremento de 10,7 puntos porcentuales sobre el nivel de 45,6 en 2019. Esto también es porque el denominador, que es el PIB, ¿verdad?, pues también cayó, ¿verdad? No todo fue deuda, pero lo que sí tenemos que decir es que ha habido un deterioro en las cuentas fiscales. Y la verdad, quizás la subregión más afectada es el Caribe, porque ahí ha habido un aumento de los déficits primarios y la deuda pública. Y la otra cosa que complica, sin lugar a dudas, es el costo de la deuda, que son el pago de intereses, porque el pago de intereses ha ido subiendo, ¿verdad? Y prácticamente ahora está más o menos en 2,7% del PIB, o sea, casi parecido a lo que muchos países gastan en salud. Entonces, en este contexto, digamos, nosotros en la CEPAL hemos alentado políticas monetarias y fiscales expansivas. Nos preocupa que nos movamos muy rápidamente, digamos, estamos preocupados porque una subida en las tasas de interés temprana y un ajuste fiscal temprano, pues la verdad podrían desalentar inversión y podrían también desalentar esta mitigación tan importante de los efectos de la pandemia. Así es que nosotros pensamos que es muy importante mantener las transferencias sociales, apoyar a los sectores productivos y sobre todo dar un impulso al empleo. Y aquí quiero referirme entonces al sector salud, porque yo no veo, nosotros no vemos que haya un trade-off entre el sector salud y la economía. Me parecería que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no hay esa dualidad entre invertir en salud y crecimiento económico. La inversión en salud es central para un crecimiento inclusivo y sostenible. Ya lo demostró esta pandemia, que si, o sea, se tuvo que ir al confinamiento, al cierre de la economía, precisamente por un problema de salud. Eso es justamente lo que tenemos que evitar. Y por eso, para contener la pandemia,
se requiere mejorar el acceso a los sistemas de salud y eso potencia el crecimiento. Debemos ir de este 3,8, 4% al 6%. Eso es clave. Pero no solamente, digamos, no solamente es gasto, también hablamos de inversión, porque ahí se puede invertir en infraestructura, en tecnología, podemos invertir justamente en la producción de vacunas, de medicamentos, y eso también genera empleo. Eso también dinamiza la economía y eso es lo que nosotros creemos. Aquí hay que aclarar que el sector salud es intensivo en trabajo. Así es que el desarrollo de industrias estratégicas asociadas al sector salud, como el caso de la farmacéutica, ya lo vimos que tiene efectos muy positivos en la productividad, en el empleo y sobre todo de las mujeres. Así es que yo quiero simplemente repetir nuestro mantra, que es sin salud no hay economía ni recuperación sostenible. Muchas gracias, señora Bárcena. En aras del tiempo, y porque tenemos todavía algunas preguntas, me quisiera ahora hacer una pregunta más, unas dos últimas preguntas, una para la doctora Etienne y una para la señora Bárcena, antes de cerrar esta conferencia de prensa, si les parece. Vamos entonces con la pregunta para la doctora Etienne. Pregunta dice así, es de parte de Anthony Bodel de la agencia Reuters. Y él pregunta, ¿cuál será el impacto de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe en el año 2022? Adelante, doctora Etienne. Thank you for this question. As I have said, and we said it very clearly at Apaho's press briefing yesterday, the course of the COVID-19 pandemic in the Americas remains highly uncertain. The surge in cases throughout South and Central America in the first half of 2021 is unsettling. It comes against a backdrop of a gradual vaccination rollout that prioritized high-risk groups such as frontline health personnel and older people. COVID-19 vaccine availability is limited worldwide, and we know some of this is due to oversupply and hoarding by many of our more developed countries. And for many of our countries, they face this difficulty in accessing vaccines. And particularly true for some of our Latin American and Caribbean countries. We also see inequities in access to vaccines within countries. I think vaccine hesitancy will further slow uptake by the populations or prevent the full achievement of vaccination potential. And as we presented earlier, we developed three possible scenarios, yes, for the short term, but I'm sure that this can relate to a more longer term impact. And these scenarios depend largely on two related factors, the implementation of the public and social measures, we repeatedly call for those, and the dynamics of vaccination coverage. As we said, the best outcome is scenario C, when we have both adequate public and health and social measures that is maintained over time, and that is accompanied by high vaccination coverage, which generates a situation in which hospitalization and deaths are reduced over time. But you know what we are seeing, as we see in the other scenarios, are lack of maintenance of public health measures. We are seeing continuing to see low coverage in terms of COVID vaccines, and all of this is leading to continued high rates of hospitalization and deaths. Of course, we can see the spikes in COVID cases. To achieve this outcome, we need equitable, timely, and affordable access to COVID-19 vaccines and related supplies. But we also need the cold chains to be maintained. We need syringes. We need effective implementation of the national immunization programs. And of course, as we made the point, this requires financing at all levels of the operations.
especially, of course, the staff to run these immunization programs. Socioeconomic and political factors play a role in these scenarios. We are well aware that countries with high levels of poverty and social exclusion may not be able to implement social distancing measures or the public health measures. They may not be able to do that as well as rich countries have, can do it. We see behavioral and cultural factors such as vaccine acceptance or vaccine hesitancy, and we must call it that, and the misinformation about vaccines, social conflict, and even natural disasters also playing a role in determining the course of the pandemic in the coming months and years. We may well at some time get a new variant of concern that is less susceptible to vaccine-induced immunity, and because that cannot be ruled out, and that could hinder efforts to achieve the high vaccination coverage that we see. Overall, well into 2022, countries in the Americas will still face localized COVID-19 outbreaks, primarily in institutions like nursing homes and prisons, densely populated peri-urban areas, and also rural settings. It will be rearing its head in our poorest sectors of our population. Vaccine coverage may reach high levels overall, but they vary among different age and population groups. And at the same time, countries and territories in the region continue to report persistent disruptions of varying degrees in the provision of essential health services. I think these disruptions highlight the difficulties in ensuring the continuity of services and the need to strengthen the resolution capacity, especially at the first level or primary level of care. So I believe that this situation indicates that the suppression of the COVID-19 pandemic in the region will continue to require a comprehensive response with sustained health services network capacity, sustained public health and social measures, targeted vaccination operations, and outbreak control actions, including early detection, investigation, isolation of cases, tracing, and quarantine of contacts. Until the pandemic is over, health systems should be prepared and strengthened to deal with surges in COVID-19 cases, as well as with the increased demand for hospital beds and critical care for a range of other illnesses related to the disruption of essential services. If you ask me to make a prediction, I would say that there may well be a scenario where the COVID-19 infections becomes endemic. To prevent this, we must redouble our efforts. We must ensure the implementation of public health and social measures. We need to increase our level of vaccination coverage, and we need to do it really very quickly. Else, the greater the transmission that we are seeing of the SARS-CoV-2 virus, the greater the chance for the emergence of variants of concern and the possibility that one of those variants would not be able to be covered with the vaccines that we know have. So this is critical. It means that we must act now and decisively. Thank you for this question. Muchas gracias, doctor Etienne. Tenemos la última pregunta para la señora Bárcena, y luego de ello daremos paso a unos mensajes finales tanto de la señora Bárcena como de la doctora Etienne. Esta última pregunta viene de Emiliano Guanella, periodista de la televisión pública de Suiza y del diario italiano La Stampa. Dice, señora Bárcena, su pregunta, con respecto a la crisis económica consecuente a la pandemia, quería saber, ¿cuáles han sido, en su opinión, las experiencias más virtuosas de combate al desempleo, la pobreza y marginación en la región? ¿En qué países los subsidios públicos han sido eficaces y han funcionado mejor para contener la crisis? Adelante, señora Bárcena.
Muchas gracias. Bueno, como ya dijimos, América Latina y el Caribe fue la región en desarrollo más afectada, ¿no? Sobre todo en términos de número de ocupados, o sea, el desempleo, el promedio mundial de caída fue de 3,5 para el mundo, en tanto que para la región fue de 9%. Así es de que la crisis en realidad económica nos pegó muy duro, sobre todo en el desempleo, la pobreza y la marginación. Y la verdad es que en el mercado de trabajo, la crisis verdaderamente impactó de manera enorme. Los impactos fueron mucho mayores que en crisis anteriores y se observó una pérdida en los niveles de ocupación, una caída en la participación laboral y un aumento en la tasa de desempleo que fue mucho más marcado, por ejemplo, que en la crisis 2008, ¿no? Que tuvo el mundo entero. Y el impacto de la crisis además afectó de manera brutal al empleo femenino y a los grupos, y a grupos como los jóvenes, los migrantes y los trabajadores menos educados. Como ya dije, la verdad es que los mercados de trabajo formales se vieron más protegidos en realidad por las políticas, ¿verdad? Y donde hubo mayor destrucción de puestos de trabajo fue en el sector informal. Y esto en verdad aumentó los riesgos de mayor desigualdad en la región. De hecho, la informalidad no funcionó como un amortiguador. Y también debemos destacar que los países, ahora vamos a hablar de las medidas que implementaron los países, yo quisiera destacar varias de ellas porque creo que ha habido experiencias virtuosas. Una de ellas fue fortalecer los seguros de desempleo. Eso me parece que fue sumamente importante y tempranamente. Segundo, modificar las jornadas de trabajo y adecuarlos a los cambios que suponían las restricciones de movilidad y las normas de distanciamiento físico. Desde luego, mecanismos para suspender, para que no hubiera suspensión en los contratos de trabajo y no interrumpir la relación entre el empleado y el empleador. Por lo tanto, suspender los despidos de trabajadores. Yo creo que eso fue también muy importante. Iniciativas como el trabajo remoto o el teletrabajo. Claro que ahí nos encontramos con la dificultad de que no todos los hogares tienen conexión, ¿verdad? No pueden hacer teletrabajo todo, sobre todo si es muy sofisticado. Y también hay algunos empleos de la región, alrededor del 23%, que no pueden ser realizados en modalidad remota. Entonces, bueno, pues eso también tuvo problema. Ahora, las otras medidas que tomaron muchos países son programas especiales de capacitación, planes especiales de empleo y sobre todo orientados a jóvenes y mujeres. Pero la verdad es que no ha sido suficiente. Esa es la verdad. Por lo tanto, en los planes de recuperación tendrá que haber un enfoque especial hacia mujeres y jóvenes. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros en CEPAL, para ver cuáles son los sectores, las industrias, los empleos que deberían tener mayor apoyo por parte de los gobiernos para fomentar sobre todo el empleo femenino y juvenil. Y desde luego, cómo impulsar políticas sectoriales para reactivar actividades productivas que fueron muy afectadas, por ejemplo, el comercio y el turismo, y extender los programas de apoyo a las pequeñas, medianas empresas. Y otro tema muy relevante es la economía del cuidado. Le hemos dado muchísima importancia a generar un sector de la economía del cuidado como un sector económico, porque de verdad nos parece que las mujeres pueden ser un gran motor para la recuperación. Por último, yo te diría, para ponerle números a esta información que estoy dando, los países de América Latina y el Caribe adoptaron más de 450 medidas de protección social de emergencia para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. La mayoría de estas medidas obviamente están orientadas a transferencias monetarias, pero también a transferencias en especie, bienes, servicios, acceso a servicios básicos, pero hay algunas de gran relevancia como alivios tributarios y control de precios en la canasta básica, en los alquileres. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que estas medidas de emergencia que se implementaron en 2020 deben ser extendidas en 2021, sobre todo en aquellos países que no han podido alcanzar la vacunación total y por lo tanto requieren de contar con este ingreso o estos ingresos solidarios de emergencia. Y creo que es ahí donde nosotros hacemos énfasis. Y la otra
es que sí creo que en la región hay mucha claridad de lo que debemos hacer en el caso, por ejemplo, del sistema de pensiones, ¿verdad? Donde también se vio que hay una crisis en el aumento, digamos, un aumento de afiliados y cotizantes entre las personas mayores, ¿verdad? Y esto no necesariamente se condice con las contribuciones que se están haciendo por parte de la población más joven. Entonces, hay un legacy ahí que tenemos que orientar. Entonces, yo diría, nuestros países han actuado con firmeza. Ahora, hay países en donde esto ha sido más eficaz que en otros. Si al periodista Emiliano Guanella le interesa, con mucho gusto, nosotros tenemos esa información que la puede proporcionar Alberto Arenas a detalle, que tenemos datos comparados país por país, de qué medidas se han aplicado en cada país de la región. Fantástico, muchísimas gracias, señora Bárcena. Llegamos así al final de la sesión de preguntas y respuestas con los periodistas que nos han acompañado el día de hoy. No olviden que los equipos de comunicación, tanto de la CEPAL como de la OPS, vamos a estar pendientes en las próximas horas y vamos a contestar todas las preguntas por correo electrónico. Esta ha sido la presentación de una publicación conjunta de ambas organizaciones titulada La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social. Y para cerrar con broche de oro, vamos a cerrar con un mensaje final tanto de la señora Bárcena como de la doctora Etienne. Señora Bárcena, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero destacar varias cosas. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de colaborar con la OPS. La OPS es la organización que tiene el mandato principal en las Américas para abordar los temas de salud, del complejo de la salud en su conjunto. Yo quiero decir que en el caso de la CEPAL, nosotros complementamos, abordamos estos aspectos desde la perspectiva del desarrollo productivo, de la economía, de la fiscalidad. Creo que estamos ante un momento muy importante en donde debemos unir nuestros esfuerzos, nuestras plataformas, nuestras capacidades y también decirle a los países, ¿verdad?, la importancia de que haya mayor integración, mayor cooperación regional. A final de cuentas, lo que nosotros hacemos, lo hacemos por el mandato que nos dan los países. En realidad, ahí es donde está la clave y creo que en estas estrategias conjuntamente como sistema de Naciones Unidas y como sistema interamericano, sin lugar a dudas. Gracias, gracias por esta oportunidad y esperemos que de aquí podamos lograr mayor autosuficiencia sanitaria en América Latina y el Caribe y en todas las Américas. Muchas gracias. Para el beneficio de la gente, por cierto. Al servicio de la gente. Así es, señora Alicia Bárcena. Muchas gracias. Doctora Carissa Etienne, tiene la palabra. Thank you so much. Let me begin by thanking the media personnel who are continuing to be with us. Let me also thank Alicia and her staff for the opportunity to collaborate at a very special time and to look at the nexus between the social, economic, and health. Let me reiterate the fact that even well prior to the pandemic, this region suffered and actually provided the stage for the acceleration of the pandemic in the Americas. Really primarily the inequity that this region has suffered for so far too long, and the fact that we have inequity in the region, inequity around the global environment, and inequity at the national level. And this has driven this pandemic. I look forward to the day when our countries, our governments will accept the responsibility for the health and well-being of their peoples, that we would target those that need to be targeted for more equitable and social development. Because we cannot achieve
real development if we do not ensure that everyone is carried along, with an emphasis placed on those who are poor and disadvantaged. It cannot be business as usual. And to arrive at that stage, we will need to look really in terms of how public financing is used. We will need to ensure that we join hands, not with the private sector, civil society, and all the other actors. I look forward to the day when we will have solidarity, where this region and the countries of this region will all come together and recognize that the health of the region is predicated on the health of every country and every individual in this country. So this is the second time that we are writing about this nexus with the economy, health, and the social sector. And this predicates not only how are we going to respond to this pandemic, but more importantly, how are we going to ensure sustained development in all of our countries. We need everyone on board. It is everybody's business. We need the private sector, we need governments, we need institutions, we need agencies, communities, because we often live out those communities. We need everyone on board so that we can have a holistic response to COVID-19, that we can ensure development that prevents us from doing so badly at the next pandemic. We need to be prepared. And so I want to thank all of the agencies and countries that are moving towards greater solidarity, because I am convinced that it is only in solidarity that this region will be able to successfully confront COVID-19, but more importantly, to successfully ensure development for all of its peoples. So thank you again, Alicia, and thank you to the media for joining us this morning. Con este poderoso llamado a la solidaridad, cerramos esta presentación. Vuelvo a agradecer a todos los presentes y a reiterarles a los periodistas que todos los materiales, incluidas las presentaciones de la doctora Etienne y la señora Bárcena, estarán disponibles en los sitios web de cada una de nuestras instituciones. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.